Beautiful coach. Coach. Domina, síguete moviendo paralelo. Da, sí. Bajito, no. Y levantarte inmediato. Da, sí, sí, sí. Manos, manos. Ah, le quisiste aventar el casco. Sí.
Coach Pantoja, tras su segundo compromiso de pretemporada, ¿cómo ha encontrado a su equipo de cara a esta temporada 2022? La realidad es que hubo una mejora sustancial. La verdad, el equipo reaccionó bien. Sí, nos necesitamos un sinodal que yo creo que nos conviene, es el nivel donde queremos llegar. El equipo reaccionó, digo, tengo muchos jóvenes novatos y la verdad es que tuvieron el temple para hacer. De las mismas infantiles, sí, solamente de la juvenil que se nos suspendió, tengo 6 veteranos, sí, y tenemos a gente que era solamente petroleros, gente de Bulldogs, que se incorporaron bien, y gente de los burros blancos, ¿va? Y la verdad es que, si te das cuenta, nos ha costado trabajo, pero es un equipo disciplinado. ¿Tienen algo pensado más de pretemporada todavía? Espero yo platicar mañana con el coach Toño, a ver si puedo tener un scrimmage completo, ahora sí contra la Prepa 5, que son rivales de grupo. ¿Todavía se pueden integrar chicos? ¿Ya está cerrado el roster? No, ya tenemos cerrado el roster. O sea, la verdad es que tuvimos más gente de lo que esperábamos y ya lo cerramos, ya no puedo más, ya tengo el registro hecho. Coach, el mensaje a la afición de los Búhos. Con todo gusto, estamos regresando después de tantos años. Esperamos que les guste lo que está pasando con el equipo, con la institución. Sí, es un equipo de mucho arraigo para el Politécnico y ojalá nos sigan no solamente la categoría de juvenil, sino nuestra Liga Mayor, que ha hecho cosas muy buenas, y la intermedia. Mucho éxito, coach. Gracias, buenas noches. ¡Una, dos, tres! ¡Aquí llegaron los Búhos! ¡Un equipo sin igual! ¡Con alegría y entusiasmo! ¡Con el triunfo conquistar! ¡No nos asustan las blancas! ¡Y un equipo sin igual! ¡Al equipo de los